Muy buenas a todos chicos, ya estamos aquí otra vez y hoy os traigo el segundo jefe de la tercera ala de una noche en Karazhan en modo heroico. Lo que vamos a utilizar esta vez es un mazo de pícaro, como podéis observar aquí, pues con cosas enormes, ya que es la única manera de vencerle. Y he hecho pues alguna sinergia muy tocha, que no sé si saldrá, pero bueno, si sale pues quedará bonito el vídeo. Os explico qué llevo por aquí. Paso de las sombras, pues yo creo que más que nada el paso de las sombras la llevo para hacer el siguiente combo, a ver dónde está, con la taumaturga, ¿vale? Para jugarle después de volverla a la mano, y la taumaturga la llevo para hacer el combo de del antiguo, de invocar el 30-30, ya que nos da una copia 1-1 a la mano y la podemos jugar después y hacemos un 30-30, que eso, bueno, pues en un turno ya lo fundiría, en dos turnos le fundiríamos. Embozo otorga sigilo a los esbirros para que no hagan nada, para que se mantengan hasta el siguiente turno. Sangre fría, pues sí hay que potenciar un poco, aunque bueno, con los pepinos que llevamos poco hay que potenciar. Viaje de las profundidades para completar esos huecos de maná que tenemos al jugar, pues los de turno 8, los de turno 9, así sacamos algo más. Llevamos dos porrazos para devolverle las cosas a la mano que juegue. Traición, por si acaso, simplemente, no creo que se vaya a utilizar, pero bueno, ahí está. Asesinato, por si hay algo muy tocho que te quieras quitar. Taumaturga, ya os he dicho, el combo, de todas maneras se puede combinar también con Ventormenta. No sé, con Isera, con Isaraj, que hace el mismo efecto, Anubarak también por el último aliento, con Kel'Thuzad, hay muchos combos posibles. Después llevamos Asesino de Ravenhall 1, un campeón de Ventormenta, un Hogger, dos trepadores de Ciénaga, un Cro-Magnus, un monstruo del saco, Kel'Thuzad llevamos 1, un tanque de fuerza máxima, Anubarak, Archiladrón, Kraken del Mar del Norte llevamos 1, un Nefarian, un Sangre del Antiguo, un Isera, dos Behemoth 10-10, un Isaraj para que vaya invocando cosas y dos gigantes arcanos. Ese sería el mazo para este segundo jefe, así que vamos allá. Vale, pues vamos a darle caña al segundo héroe. Bueno, segundo héroe, que es un dragonaco, pero bueno. Vale, esto lo he puesto aquí en medio, pues básicamente para los huequecitos de maná, ya que salimos con 10 cristales. Y si jugamos ahora al Archiladrón, pues que tengamos para jugar algo. Vale, vamos a coger esto. Y por aquí yo creo que Anubarak puede venir bien. ¿Por qué cojo el de los zombies? Básicamente porque nos va a llenar el tablero y como no tenga un área, le vamos a empezar a sangrar la cara, pero deprisa. Y si tenemos que tradear cosas, pues también la vamos a poder tradear igualmente. Vaya. Nos saca un tradeo que no sirve para nada. Vale. Yo creo que voy a jugar esto. Y poder de héroe. Iba a devolvérselo a la mano, pero no creo que sea necesario, ya que es un 3-2. Y creo que lo voy a guardar para algo más grande. Primero hay que salvar a las criaturas, luego podrás continuar. Vale. Mukla. Vaya, y además coge carta. Bueno, tiene ahí dos plátanos para chetar. Y se va a cargar el Archiladrón. Lo bueno es que ahora cuando tradeemos aquí, si es que no lo cheta mucho, vale, no. Esto va a coger más 2, más 2. Está muy bien. Y creo que voy a jugar ya a Anubarak. O no, no, todavía no. Voy a jugar esto. Le voy a devolver el Mukla. Y esto, pues, que coja, se haga 8-6. Que se vaya chetando poco a poco. Vaya, le va a poner los plátanos a esto. Esto no es buena idea. Y lo vuelve a invocar. Bueno, bueno. Pues igual debería poner un provocador 2 con él. Que creo que es lo que voy a hacer. Vale. Vale, voy a cogerme esto. Y esto por ahí. Vale, ya tenemos un 10-3. Si no lo mata, pues le vamos a dar un buen tortazo a la cabeza. Disparo mortal al 2-2. Uy, al 10-3, vaya.
Qué casualidad. Vale, a ver si juega algo, lo destruimos y después lo podemos invocar. Aunque parece ser que no va a ser el turno. Vale, vamos con asesino. Incluso voy a sacar campeón de Ventormenta. Vale, eso por ahí. Wow. Creo que lo vamos a matar. Uy, vuelve otra vez. Vaya. ¿Qué ha hecho? La está liando fuertísimamente. Bueno, vale. Vamos a destruir esto. Y ya casi estaría, porque la verdad es que este no tiene ninguna complicación. Vale, Alextraza. Esto lo podemos matar incluso. Bueno, ya hemos ganado la partida. Muy fácil. Este es facilísimo, simplemente como con hacer un mazo parecido al que llevo, o yo qué sé, ya sabéis, cualquier mazo bastante potente. No creo que nadie tenga problema en pasarse esto. No sé si lleva cartas más difíciles, lleva cartas menos difíciles. Me lo he pasado en el primer intento. No sé qué carta lleva en el mazo, de verdad, pero a lo mejor he tenido suerte y me ha tocado la partida fácil o el modo fácil. Pero no creo que nadie tenga ningún problema en pasarse el segundo héroe de la tercera ala, porque me parece facilísimo, de verdad. De todas maneras, si os ha servido de ayuda, darle al like, suscribiros al canal para no perderos nada y nos vemos en el próximo vídeo.